Sí, Francisco, sí, quiero que me expliques rápidamente sobre Job capítulo 1, versículo 6 en adelante. Quiero que me expliques cómo Satanás se presentó a Jehová para realizar un diálogo entre Jehová y Satanás, si según tú Satanás es el mismo Jehová. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo dos personas que aparecen en Job 1 pueden interactuar y terminar siendo la misma persona? Explícame, por favor. Dice su escritura, ¿andarán dos si no estuvieran de acuerdo? ¿Pueden dos usted dialogar con una persona si no está de acuerdo con él? Por supuesto que no. Para poder entablar una conversación con alguien y lógicamente ellos están de acuerdo en el plan que están armando, porque dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra, de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Cuando él le permite a Satanás hacer lo que hizo, la conclusión que llega a Job 42, 11 dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. ¿Quién es Sí, el que llevó el mal sobre Job? pero la pregunta no es eso, la pregunta es, según tu afirmación, dice que Jehová es Satanás, ¿sí o no? Tú dices eso, ¿verdad? Satanás es la ira de Jehová, es el espíritu de Jehová. Entonces, ¿es el mismo Jehová o no? Ok, va más simple, ¿es Jehová Satanás, sí o no? La Biblia dice que sí, porque Ok, entonces sí, tú dices que sí, ok, ahora. Tú dices que Jehová es Satanás. Ahora, reconcilia y explícame cómo, si Jehová es Satanás, cómo Satanás y Jehová establecen un diálogo. Dime cómo una persona puede establecer un diálogo. Una persona, ¿cómo puede establecer un diálogo? Una persona nomás. Dime, explícame eso. bueno, si usted se da cuenta en los versículos siguientes, sale Jehová de la presencia, o sea, sale Satanás de la presencia de Jehová y entonces actúa, o sea, actúa como un espíritu porque no fue él directamente quien hizo todas las cosas que sucedieron. Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y Francisco, acontecieron los sabeos y los tomaron. Y yo no te quiero acometieron los interrumpir. sabeos y los Mírame, tomaron y los mira, mataron. yo no te quiero interrumpir. Yo sé lo que estás queriendo explicar, pero esa no es mi pregunta. Mi pregunta es que yo quiero que tú me expliques cómo Satanás habla con Jehová, si Satanás es el mismo Jehová. No sé si tú me entiendes. Por ejemplo, si yo te dijera, Moisés es Josué, pero vemos a Moisés y Josué hablando. Entonces la pregunta sería, ¿cómo si Moisés y Josué hay un diálogo entre los dos? Entonces eso es mi pregunta. Si Jehová es Satanás, como tú has afirmado, ¿cómo Satanás habla con Jehová y establece un diálogo y se preguntan uno a otro? Ya Esa te es mi entendí. pregunta. Ya. Usted sabe que Jesús oraba al Padre, ¿cierto? Sí. Pero Jesús en Juan 14:9 dice, no crees que yo, Juan 14:10, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, él hace las obras. O Sí, sea, entiendo eso, pero está hablando de dos personas. ¿Cómo oraba Jesús al Padre si el Padre estaba en él? Ah, fácil, Entonces, porque son dos personas. Pero tú no afirmas que son dos personas, tú afirmas que ¿pero Satanás está es el Padre Jehová. ahí con Jesús? Sí.
Jesús y dice habla que está bien, habla de persona a persona. Así como el Espíritu Santo está en mí, el Espíritu Santo está en mí, no me hace yo el Espíritu Santo. Cuando una persona, cuando una persona está haciendo Satanás en Jehová. Escucha, no, eso es lo que tú estás afirmando. Por eso no, te digo. ¿Qué es lo que está pasando con Jesús? No. Jesús es Padre y él dice, escúchame. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Uh-huh. Sí, y eso se reconcilia fácilmente cuando Jesús dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Está hablando de dos personas. Pero tú no crees que Jehová y Satanás sean dos personas. Tú dices que es la misma persona porque tú dices que Jehová es Satanás. No me responde, Francisco. ¿Cómo entonces, si Jehová es Satanás y es la misma persona, establecen un diálogo? ¿Cómo existe un diálogo entre una sola persona? Si no me responde, voy entonces al siguiente a la siguiente pregunta, no hay problema. ¿No me responde? Ok, sigo con la siguiente pregunta entonces. En la siguiente pregunta, tú has dicho que Moisés servía al diablo. Eso es lo que tú has dicho. Moisés era servidor del diablo, de Satanás. Ahora, la Biblia dice en Mateo, en Deuteronomio 5:16, dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Eso es lo que dice la Biblia. Jesús dijo: honra a tu padre y a tu madre y te amarás a ti, a tu prójimo como a ti mismo. Efesios 2:6 dice, o 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Nuevamente, Jesús dijo: honra a tu padre y a tu madre. La pregunta es: ¿quién dio ese mandamiento? ¿Satanás o Dios? Bueno, ciertamente quien dio la ley fue Jehová. Y Jesús siempre lo citó, por eso dice Moisés. Porque quien dio la ley, usted sabe que no fue Moisés, fue Jehová. Quien dio la ley, partiendo de los 10 mandamientos, si usted se da cuenta, en la mujer adúltera recurren a la ley de Jehová. Entonces Jesús, cuando de hecho Jesús, él siempre citó como la ley de Moisés. ¿Por qué lo citó? Porque es la ley de Jehová. Entonces Jesús citó a las leyes diabólicas, satánicas. Jesús no mandó a que se hiciera, o sea, si usted lee la ley que Jesús lo que hace es citarles a ellos, recordarles a ellos, inclusive Jesús les dice: no les dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. Es que ninguno cumplió la ley de Moisés. O sea que tú estás diciendo que Jesús nunca mandó a honrar a tu padre y a tu madre. Eso es lo que está diciendo, que Jesús nunca mandó a hacer eso. No estoy diciendo que Jesús nunca mandó a hacerlo. Si Jesús enseñó que esa ley es una ley muerta. Por eso personas no logran entender eso. Ok, pero ¿Jesús lo mandó a hacer o no lo mandó a hacer? ¿Mandó Jesús a honrar a tu padre y a tu madre, Francisco, sí o no? De hecho, si usted se da cuenta, en Marcos capítulo 10, versículo 9, ahí, Marcos capítulo 10, versículo 9, dice: muchas personas atribuyen que Jesús dijo: honra al Señor Jehová tu Dios, ¿verdad? ¿Así dijo Jesús? No, esa no es la pregunta, Francisco. La pregunta es si Jesús mandó a honrar a tu padre y a tu madre, ¿sí o no? Es que toda la ley se resume en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién dio esa ley? ¿Quién dio esa ley? Toda la ley, ¿quién la dio? Jehová. ¿Y quién es Jehová entonces? Por esa razón es que Jehová dio la ley, pero dio la ley para que encuentres la muerte en él, porque queriendo justificarte en la ley, hayas que no puedes. ¿Quién dio la ley? Por ejemplo, ¿quién dio la ley? Por ejemplo,
Por ejemplo, si usted hace memoria de todo lo que los videos que subió, en la ley de Jehová dice: no mentirás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Francisco, ¿quién dio la ley? ¿Quién dio la ley, Francisco? ¿Quién dio la ley? La tiempo. Cual es Cristo. Hemos concluido los 10 minutos de preguntas y respuestas del pastor Manuel Solís y nos vamos a la parte ya final de este debate que ha estado cardíaco.